Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Otra vez les traigo un video más. Bueno, estamos en el evento de Detective Pikachu, que salió hace casi 4 años cuando se estrenó la película. Y los que nos daban era un Pikachu Shiny bastante raro. Hoy tenemos la nueva oportunidad, como vemos en el mapa, de volver a conseguir un Pikachu salvaje. Este lo voy a buscar. Ah, mira, está encima de paso. Voy a ir. Pero hay algo que, una peculiaridad que siempre me pasa, es este Pokéstop de Patrulcito. Cuando en realidad fue vandalizado y ahora está. Era Patrulzú y ahora está Patrulcito con Isidora. Bueno, no lo cambian, no importa. Más unos pasos más adelante seguramente vamos a ver lo que dejó Gaturro, o como dirían algunos, Pijurro, que prácticamente lo revandalizaron. No me acuerdo en qué parte estaba, pero lo revandalizaron, no duró 3 días, boludo. Y bueno, hoy les traigo la experiencia de buscar el Pikachu. Vamos a hacer las misiones que están en este costadito, que son fáciles: explora, completa, y bueno, Pikachu no sale de misión, así que voy a estar un poco tranqui con las misiones. Pero sí con los Pikachu salvajes. Cuando vea uno voy a correr como exactamente ahora. Tengo que hacer como 4 o 5 cuadras. Lo voy a buscar, así que acompáñenme a ver si tengo suerte o no. En las misiones también. Y nos vemos en un rato. A ver, primer Pikachu. No Shiny, lo voy a atrapar. Ya fue la trampa. Bueno, aquí atraparse. A ver, siguiente. No. Llegué a Parque Chacabuco, como me gusta siempre este lugar. Y bueno, a ver, ¿hay gente del juego, por favor? Bueno, la cagué fuerte. Atrapé un Pikachu. La idea era no atrapar un Pikachu para que sirva como radar. O sea, si no capturo el Pokémon, lo voy a seguir viendo en el mapa. Y lamentablemente lo acabo de capturar, así que F. Pero eso no evita que haga rutas, que haga rutas de misiones, que intente farmear un poco, porque mira, este Chimecho, ven que soy léxico, si digo lo que yo quiero, no lo que está escrito. Bueno, te da bastante polvo estelar, más o menos 1200 y moneda, así que es un buen evento para farmear polvos. Como pueden ver, la fuente del Parque del Chacabuco, quería hacer una instantánea del loco con el Pikachu. Horrores lo que me costó. Se me mojó el teléfono, me pegaba el viento. Horrores, pero quedó bastante. Bueno, a todo esto nos quedan las misiones. A ver, vamos a ver un rapidín. Espero, no. Primera oportunidad de Shiny, no. Nos dan 5 oportunidades. De hecho, cuando terminas la primera misión, te dicen que elijas un camino. Y el camino que tengo que elegir es el de Sudogudo. A ver, Shiny, por la luz de esto. No, no hay. 5 oportunidades. Tercera oportunidad de expresión. No. Penúltima oportunidad de Shiny. No. No, la verdad, no sé qué deja atrapar. Es una pena. También lo del tema, lo del radar, yo no quería capturarlo. Y bueno, como pueden saber, estoy en remera porque hace calor. Hace una semana, 2 semanas hacía frío, estaba con bufanda. Hace un par de días llovió y bueno, el clima de Buenos Aires, ustedes sabrán cómo es. Es muy incierto. Hola, Big One. Veo que también has estado con toda locura detectivesca. Sí, 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 quiero Shiny. No, no, no me diga nada, profesor. Por favor. No, no estoy para que me hable. A ver. Elige un camino. Bueno, el de Sudogudo. Listo. Y me da un Pikachu no Shiny. Bueno, yo me voy a hacer una ruta acá nomás y voy al Rivadavia a ver si puedo conseguir más misiones, porque el Rowlet 100 que quería atrapar hoy no está. No, de misión no se puede. Pero vamos yendo. Bueno, acabo de hacer un par de rutas y ¡pum! Wobbat Shiny. No es lo que quería, pero estoy satisfecho, como siempre lo digo. No, se agradecen los Shiny. Gracias, Niantic. Yo me tenía que quejar con el Pikachu. No, el Pikachu, no encontré un puto Pikachu, gente. No encontré ni un Pikachu. Con el tema de las rutas, ya voy 3 energías de Cigarde.
Pero hay un problema con la ruta, es que si se te tilda el teléfono, tenés que reiniciarlo. Si lo reinicias no volvés, pero si llegás a pausarlo y reiniciar, la ruta vuelve. A ver, ¿cómo venimos acá? No, no hay Pikachu, gente. No, no hay Pikachu. Por tiempo, si lo ponemos, mira, no, no, hace rato no veo un Pikachu. Falinks, el Pokémon que nadie quiso. Mira, más Falinks. Pikachu no hay, no hay Pikachu en el mapa. La verdad fue un terrible error haber capturado a ese Pikachu. Y nada, yo me voy yendo para... ¿cómo se llama esto? Para Capitán Barato, a ver si consigo un manga. Que quiero uno de los stickers antes que se vaya de Charizard o lo de Bicabolt. Que no llegué para Bicabolt, así que Charizard no pude venir, así que me gustaría tener uno de esos. Y una vez más me llevo mi manguita para coleccionar, aunque yo ya terminé de leer los Haikyuu online, pero igual. Recién vi que hay un manga de Elden Ring, así que también voy a querer eso a futuro. Visiten a Capitán Barato. Saliendo Pikachu, estoy viendo en varios grupos que le están saliendo Shiny, al menos en Lowpoke le sale Shiny o 2 o 3, a mí no me está saliendo nada, literalmente no me está saliendo nada y me estoy empezando a enojar un poco, loco. No puede ser, acá. Yo voy a hacer una ruta más antes de irme a casa. Esta ruta que es... venga, vamos. A ver, ruta yendo. Y termina justo donde voy a tomar el colectivo. No sé quién la creo, pero gracias por crearla, porque al menos puedo hacer algo más. Raiza y poco y nada. Ya está, ahora son 8 y 20, no se registra nada. Y bueno, como pueden, lo que pueden ver es el quilombo de la ciudad. Lindo quilombo. Así es, Buenos Aires es un quilombo, mejor dicho, Microcentro es un quilombo. Bocinazo, gente gritando, un desastre. ¿Ese 100? Momento, momento. ¿Es el 100? No me acuerdo si era 53 o 57. 100. No, miró. 100, vamos. Me llevo un 100 al menos. Vamos. Bueno, terminando el día, la verdad, muy lindo, todo muy lindo. Hace un rato saqué un 100 del Rowlet. A ver esto cuánto sube. Va a estar lindo este, Sobre todo la evolución, porque capaz para Master, viste, como que puede sorprender, nadie lo ve. ¿Y qué hace este bicho acá? Vamos a ver qué tan mejor puntuado está. Y la lista de Shinies, a ver, Shinies... no, uno solo, un Wobat. Al menos un Shiny y un 100. ¡Eh, men!
tocado peores cosas, la verdad, porque a veces no me dan nada, no consigo polvo, se me cae el juego, no se me carga el celular, vengo sin la batería, todo amargado. Y hoy, la verdad, compré. Tenía para comprar un micrófono, que hace rato quiero, porque quiero streamear, y una mona china. Adivinen qué compré. Después les muestro. Y también el manga en Capitán Barato, que hace rato también quedaba la de Vilcabot, no quedaba más la de Charmander, así que Charmander F, si alguien tiene una de Charmander, yo necesito, me la regalan por favor, please. Bueno, gracias por bancar estos videos, próximamente va a venir el Community Day de Timbur, voy a estar ahí en Parque de Rivadavia, y nos vemos, hasta luego. Bueno, para el que pensó que iba a comprar un micrófono, pues no, se equivocó. Me compré una mona china.